Chugarda dice. Bueno, el día de hoy estaba revisando los retos de mi historia pasada, y me encontré con varios como este, por lo que deduje que varios quieren que tengo un novio, así que el día de hoy se me ocurrió hacer este reto, pero en vez de buscar una pareja me buscaré un sugar, solo quédense al final para ver cómo lo toleo. Tienes que lavarte el culo cuando hagas caca en el baño, porque si te cayera caca en la cara, ¿te pasaría solo papel? No, lávate el culo. Bueno, ya puse que buscaba sugar daddy, pero nadie me ha contestado. ¡Ejo sabroso! Le iré a hablar a ese tipo que se acaba de meter. Hola. Mis amores, hoy estaremos jugando al jueguito de pasar la bomba super sí. Santo Dios, ya empezó a ara. Madre santa, todavía no nos tocó la gorra, jes. No, de la reconcha de la lora, ahora me tocó a mi ayuda, sálvenme. A su madre, estas trorizudas me la pelan. Hola. Vamos a decirle que si quieres ser mi sugar. ¿Quieres ser mi sugar? Bueno, en el reto decía que cuando me aceptara lo dejara, pero como se puso medio cochinote me quise esperar más tiempo para votarlo y pues lamentablemente no me alcanza el tiempo, así que subiré parte 2 ya que ahí viene lo turbio. ¿Dónde estamos? ¡Andamos perdidas! ¡Perdidas! ¡Ay, Diosita! ¡Chíflales! ¡Chamacos! No, pero... No. Amado, te amo. Te amo. Te amo. Hay aproximadamente 88,000 palabras en el diccionario español. La verdad es que todavía no encuentro las palabras para poderte expresar cuánto te quiero pegar con una silla en la cara, repetidas veces. Banda, hoy no tenía ganas de grabar, pero pasó algo en Brookhaven muy WTF. Los pongo en contexto. Resulta que estaba con las comadres en Brook y vino un chico y, luego de charlar un rato, nos hicimos enemigos. Así que nos íbamos a casar y acá estábamos con mi comadre preparándonos para la boda. Mi look de casada era este, admírenlo perras. Tuvimos que salir rápido porque llegábamos tarde a la ceremonia. Era mi momento de entrar, así que véanlo ustedes mismos. Estábamos por empezar cuando de repente se escucharon tiros. ¡Wey! ¡No! ¡Órale, putos! ¡Ya es martes! ¡Ah! ¡Oh, yeah!
jugando bien tranqui Brocaven con la cara de rockstars. Cuando se nos acercó un hacker y nos dijo si podía ser su guardaespaldas, yo le dije que no, aunque él me estaba diciendo por favor. Nos andaba persiguiendo, me dijo que podía traspasar las paredes y le dije que a ver lo intente. Nos vamos a la Tupo Plaza y nos vamos a la zona de modelaje. Vamos a encontrar un texto que dice Buxtra Wasere, que en español significa Buxtra estuvo acá. Muchos empezaron a decir que es una hacker peligrosa, pues no están equivocados si checamos en su perfil. Ella está en un grupo anti-hacker. Según yo digo que ella pudo ser la primera contagiada. Seguiré investigando, chicos. Bueno, antes de entrar a la casa de la morra premium, quise explorar otra. Bueno, mis amores, ya llegamos a la casa de la morra. Como pueden notar, está protegida por una vaina ahí. Ya salió la morra. Estoy esperando a que salga para decirle sus verdades. Está bien, pendejo. Bien, pendejo. Bueno, ya hice mi primer intento de entrar, pero la morra no se quiere ir. Al parecer sospecha de mí. ¿Qué está pasando aquí? La morra no se quiere ir, hasta ya salió el sol. Perfecto para refrescar mi cabeza. Bueno, ya después de esperar, al fin pude entrar, carita malvada. Soy una chica mala, como puedes ver. Ponte a hacer la tarea. ¡No seas huevón! Preguntas para jugadores de Roblox. Super silly. Ok, empecemos. Primero, ¿cuánto tiempo llevas jugando? ¿Cuál es tu juego favorito? Enseña tu objeto avatar que más te guste. ¿Cuál es el juego que menos te gusta? Si pudieras vivir en un juego, ¿en cuál sería? ¿Cuántos amigos tienes agregados? ¿Cuántos Robux tienes en este momento? Por último, muestra tu perfil de Roblox. Molestando a la gente con la pelona. Vamos a buscar la primera casa para chingar. La pelona fue a chingar y yo a espiar. Mi momento ha llegado. Lo que faltaba que quitaran la casa a los risillos. ¡Wey! ¡Ya, güey, por favor! Recomendando juegos parte 3. Número 1. Caída libre. Este juego trata de que vas cayendo y tienes que evitar morir con los obstáculos. Y cuando llegues al suelo de colores vas pasando de nivel. Número 2. Picture Block. Este juego trata de que tienes que pararte en la imagen que aparece ahí. ¡Wey! Número 3. Pass Bomb. Bueno, este juego trata de que empezando la partida, a alguien le dan una bomba y ese alguien puede ser tú. Entonces tienes que dársela a alguien, evitar que te la den, y cuando ya esté muy roja explota y te puedes morir o alguien se puede morir, y así van reduciendo las personas. ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! ¡Ayuda! Hola, hola a todos. Les quería mostrar mi nuevo avatar. ¡Ah! ¡This bitch! Bueno. Hoy voy a estar escupiendo a la gente de Brookhaven a ver con qué nos topamos XD. Primero les quería indicar en dónde vivo. Bueno, ahora sí, por favor, cámara rápida. Bueno, ahora sí me dejo de pendejadas y a ver qué hace esta señora. Aquí estaba, pero no me hacía nada, pero como tengo el celular más chafa, se me trabó y ella ya me había matado. Bueno, cuando vine ya no podía entrar, trataba pero no se pudo, así que mejor fui a otras casas. Aquí había otra casa, así que, otra vez cámara rápida, por favor.